Aero TV es una presentación de Aeropuerto Internacional de Carrasco. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Aero TV, el programa uruguayo de la aeronáutica. Estamos en la base aérea número 1 acá en Carrasco y, como verán por el logo atrás mío, en el servicio de mantenimiento de la Fuerza Aérea Uruguaya. Venimos a conocer sus instalaciones y hacer un recorrido por ellas para compartirla con todos ustedes. Something wrong with the world today, I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Bueno, Coronel Vendrell, bienvenido al programa, jefe del Servicio de Mantenimiento de Fuerza Aérea Uruguaya. ¿Cómo, cuéntenos un poquito en qué consiste el servicio, desde cuándo está operando dentro de la Fuerza Aérea y cuáles son más o menos las tareas que ocupa, que brinda a la Fuerza Aérea y a la sociedad en general, porque no solo trabaja para la Fuerza Aérea? Sí, muy bien. Voy a hacer una pequeña reseña histórica de lo que es hoy el Servicio de Mantenimiento. Si vamos un poquito más atrás, la Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento, y si vamos un poco más atrás aún, es la Dirección General de Talleres Aeronáuticos. La especialidad mantenimiento es una especialidad que nace con el vuelo, tan vieja como el avión en sí. El 17 de septiembre pasado nosotros cumplimos o festejamos el 46 aniversario. Esos años de esa fecha se basó cuando la Dirección General de Talleres Aeronáuticos viene a estas instalaciones. Ahí se tomó un punto de partida para decir, bueno, el aniversario del hoy Servicio de Mantenimiento es en esa fecha. Comandante Perrón, estamos dentro del hangar principal de mantenimiento. Si bien son varios los edificios que componen el servicio, este es como el hangar que vemos unas cuantas aeronaves. ¿Qué podemos encontrar acá dentro? Efectivamente, bueno, este es el hangar principal del Servicio de Mantenimiento. En una época fue el hangar principal de la Fuerza Aérea. Ahora se encuentra también el hangar del Escuadrón 3, que es un poco más amplio que este. Bueno, acá podemos encontrar aeronaves donde se está practicando algún tipo de trabajo de arsenal. O sea, el para ir dilucidando, el trabajo de arsenal era un trabajo que en las unidades no se puede realizar. Está, entonces por traen, su, traen la aeronave, traen la aeronave hasta acá y con el espacio que ustedes disponen se va viendo las diferentes alternativas de trabajo. Correcto. ¿Y qué departamentos vamos a visitar acá? Bueno, ahora vamos a visitar el departamento de aviónica y departamento de taller. Bueno, estamos en la parte de aviónica donde se traen, se analizan y se reparan todos los instrumentos que hacen un avión. Estamos con Pablo Rodríguez, el jefe de esta sección, donde nos va a contar un poco cómo es el trabajo, cómo se desarrolla la reparación de un instrumento y cómo se lo prueba también, porque tiene que salir obviamente todo probado. Pablo, gracias por recibirnos. Vemos que acá tenemos un instrumento, en este caso tenemos un instrumento electrónico acá revisándose en esta mesa, y ya tenemos otro tipo de instrumentos ya en el banco de pruebas. ¿Cómo es el desarrollo de un trabajo? Los instrumentos que cuentan las aeronaves se prueban en las aeronaves para detectar las fallas, las posibles fallas. Luego que detectada la falla en el instrumento, se trae para acá, para esta sección, para el departamento de aviónica, y en él se desarman y se analizan las posibles fallas que tengan.
hace simular el movimiento del avión. En primer lugar, en este caso es un HCI. Sí. Se desarma y se ve si hay partes que se tienen que cambiar o reparar, de acuerdo a un manual que consta de reparación del instrumento. Y luego eso se pone en un banco en el cual se prueba para comprobar que el funcionamiento de él sea correcto. Nosotros, de acuerdo a la reparación o del estado que salga el instrumento, le colocamos el instrumento, sale con una tarjeta que lo identifica para ver si ese instrumento puede ser colocado en la aeronave o no. Claro. En el caso de esta tarjeta roja, el instrumento no puede ser colocado en la aeronave. No tiene arreglo. No tiene reparación, no admite reparación. Tenemos la tarjeta verde, que es un instrumento reparable. A veces nosotros le colocamos esa tarjeta porque no tenemos... Estamos esperando el abastecimiento de los materiales para repararlo, o no tenemos la capacidad para decir que está condenado o para repararlo, pero el instrumento en sí se podría reparar. ¿Y este cuando ya sale? Este cuando ya sale servible, que puede ser colocado en la aeronave, nosotros colocamos esa tarjeta en el cual ellos, al recibir el instrumento con esa tarjeta, lo pueden colocar en la aeronave para guardar. Lo devuelven a la unidad que sea, la aeronave que sea, se instala y sigue funcionando perfectamente. Dale. Bueno, muchas gracias entonces. Nosotros tenemos una dependencia de lo que es el comando aerológico entre la Fuerza Aérea, conjuntamente con otros servicios. Estamos instalados acá en el predio de la Brigada Aérea 1, conjuntamente con el servicio de asesores remotos, en la ruta 101, pegado al aeropuerto de Carrasco. Y bueno, nuestra misión, si bien ha cambiado el nombre por temas organizativos, la misión siempre ha sido la misma: aportar todo el apoyo a las unidades de la Fuerza Aérea para que cumplan con sus vuelos. Es un trabajo que se hace silenciosamente, que no siempre se ve, pero que reporta a la fuerza es realmente una gran satisfacción, porque conocemos los haces de la aviación, conocemos los grandes raíles aeronáuticos, entonces estamos conociendo el momento, lo conocemos el antes y el después del vuelo, que es en definitiva lo que hace el mantenimiento. Bueno, nosotros acá realizamos los overhauls de los trenes principales y de trenes de nariz de las distintas aeronaves, como puede ser el Aviocar C212. Hemos trabajado en C95, después lo que son aviones livianos como los Cessna 206, Armaki también. Se realiza desde el desarmado, después de acá pasan a otras secciones donde se hace todo un proceso y vuelven a la sección y donde son reensamblados para su puesta en servicio nuevamente. Eso pasa por distintos bancos de prueba. Y después la gente de acá que trabaja en esta sección hace todo un chequeo previo a su puesta en servicio, ¿no? Hay aeronaves que directamente se utilizan bancos de prueba, como es este que está acá, que lo usa el Dufín, que se realiza en la misma aeronave, ¿no? Se hace todo un chequeo de las presiones y, bueno, son distintas inspecciones que se le cumplen a la aeronave. C212, que está todo desarmado pieza por pieza, ¿está? Sí. Con su tubo deslizante, ¿está? Todas las mordazas, todo. ¿Este que está para volver a armar? Este está para volver a armar. O sea, ya fue despintado en su momento. Fue despintado. Sí. Después, esta pieza, por ejemplo, por hacer un ejemplo, ¿no? Sí. Esta pieza
vino siendo parte del conjunto del tren, acá se desarmó, se pasó a la sección de pintura, ahí se le hizo el despintado, fue a la parte de ensayo no destructivo, se le hicieron los diferentes ensayos no destructivos, después estas partes pasaron a lo que... los casquillos, ¿no? Exactamente. Que pasaron a la sección tornería, se fabricaron los casquillos, se ensamblaron, se pintó y vuelve acá. Ah. Y después de acá se hace todo un armado del conjunto y se devuelve a la unidad usuaria. Donde ellos lo colocan en la aeronave. Donde ellos la colocan en la aeronave. Bueno, seguimos dentro del hangar de acá, el servicio de mantenimiento, y estamos yendo a una aeronave que fue totalmente recuperada por parte de ellos, desde un desarme total, pintura, instrumentos, motor, todo. Todo lo hicieron nuevo y la vemos la aeronave en el estado en que quedó. Es un Cessna 206 como tienen el Escuadrón 7 y ahora justo le están instalando un instrumento nuevo. Contame en qué consiste lo que le enchufaron ahí al avión. Es un probador de sistema pitoestático. Puedo probar tanto altímetro como velocímetro y con la ayuda de un cronómetro también puedo probar el indicador climb, que es el indicador de ascenso y descenso del avión, de velocidad, ascenso y descenso del avión. En este momento estamos probando el velocímetro por pérdidas para ver si la cañería que va del tubo pitot, que es el sensor de la velocidad de impacto, hasta el velocímetro no tenga fugas, para que dé una correcta indicación. 4-0. 4-1. No, este es un probador de transponder. El transponder es un equipo de navegación, el cual le manda un código a la torre de control y con un número determinado identifica la aeronave. La torre tras la pantalla radar recibe el código de altura y localización de la aeronave, ¿no? Esto es para el tránsito. Eso es a través de la antena, que el equipo está adentro con un número determinado y este es el probador para identificar que el equipo esté bien. ¿Y ahí vos qué chequeas con ese aparato? Acá recibo la señal del equipo por la antena esta, que le manda la señal al equipo. Acá salta un dígito que con un cambio de luces, sistema de luces, te identifica los códigos de cada número, ¿no? Salimos del hangar principal, pero el servicio de mantenimiento no solo está acá en este edificio. Hay varios edificios a la redonda y nos estamos dirigiendo a otro donde están desarmando en este momento una aeronave. Hay mucha tarea, ustedes van a visitar muchos talleres. Básicamente nosotros planteamos el mantenimiento, sin querer ser muy, muy técnico, lo que es un mantenimiento de línea, un mantenimiento base y arsenal. Somos los rectores del mantenimiento y esa diferencia en cuanto a los mantenimientos va o implica una capacitación de personal, herramientas en los talleres, una serie de consideraciones que le permiten a las unidades trabajar en estos tipos de mantenimiento. Luego estamos compuestos por dos divisiones. El servicio tiene una división técnica específica y una división de apoyo. Lo que corresponde concretamente a los aviones es la división técnica. Ahí ustedes van a ver después, tenemos una serie de departamentos, distintos talleres, laboratorios, que nos permiten realizar las tareas que la aeronáutica nos pide. ¿Cómo está compuesto el personal del servicio de mantenimiento? El servicio de mantenimiento cuenta con personal específico aerotécnico, personal de servicios generales y los señores oficiales. En cuanto a los aerotécnicos, en el momento contamos con 109 aerotécnicos de distintas especialidades. Tú tienes ahí helicistas, hidráulicos, motoristas que se dedican a turbina, la gente que está en el departamento de ingeniería, en laboratorios, gente que se dedica a las publicaciones técnicas y una serie de especialidades aviónicas, especialidades que en definitiva nos dan la tarea en sí del mantenimiento.
así como habían recuperado ese avión en Cessna 206, que es de la unidad, ahora están recuperando otro de los aviones de la unidad. En este caso es un Cessna 182, le están sacando las alas, ya sacaron una, están en el proceso de retirar la otra, para así hacer lo que se llama la recorrida total del avión y ponerlo en orden de vuelo. Seguimos haciendo la recorrida, estamos en esta ocasión en la parte de tornería, acá donde se fabrican, se desarreglan piezas, se fabrican los casquillos, se hacen también rectificación de motores. Y bueno, estamos con el tema siguiendo como una pieza, un tren de aterrizaje. En este caso nos encontramos con otro tren de aterrizaje que fue desarmado en la parte de neumática, después fue la parte de ensayo no destructivo, fue despintado, fue la parte de ensayo no destructivo, volvió acá para que le hagan lo pintado y le hagan los casquillos. Estos casquillos tú los haces en el torno que recién veíamos. Sí. ¿Por qué se hace un casquillo nuevo cada vez que se desarma? Por juego, por tolerancia, por vibraciones del tren primero que nada, ¿no? Sí. Le presente vibración, se miden, entonces los va mediciones, nos dice los casquillos que tenemos que hacer y sacamos los casquillos y después se fabrica. Eso es el material bruto que viene y se hace. Por ejemplo, este casquillo que está acá, salió de acá. Salió de ahí. ¿No? Este material bruto. Y ese es el resultado. Y este es el resultado de acá. Es al manganeso. Sabemos que hay otros trenes de aterrizaje por otros lados, vamos a ir siguiéndolos para tener un panorama completo de lo que hace el paseo que hace toda una pieza antes de volver en perfecto estado. Muchas gracias entonces. Bueno, salimos de la parte de tornería, vamos acá a lo que se llama la parte de estructura, que se encarga toda la parte, digamos, de la chapa, del plegado, del cortado y del armado de las nuevas partes, digamos, de chapa, del exterior del fuselaje que puede necesitar una aeronave. Vamos para adentro. Bueno, Roche, yo afuera antes de entrar dije que acá se decía hacía toda la parte de chapa. Vemos que también están cortando unos acrílicos que pueden ser para qué parte. Esto en especial es para una tapa de inspección que lleva la aeronave Brasilia. También se trabaja en fibra de vidrio, que es el aerotécnico la que realiza, como la reparación en este domo, que es la trompa de un Hércules. De un Hércules, exactamente. Y vemos alerones, flaps, ahí sí. Todo un poco. Acá se hacen todo lo que es recubrimiento de las distintas superficies móviles, como puede ser en este caso un flap, un alerón. La chapa puede venir ya pronta para colocar y lo único que se hace acá es el remachado, que eso es, la pieza se compra en el exterior o la podemos fabricar nosotros, claro. Con las distintas herramientas que están atrás nuestro, y se realiza todo lo que se llama la piel, el recubrimiento, se realiza todo acá. Claro. ¿Qué chapa se utiliza? El aluminio de diferentes grosores, ¿no? Aluminio aeronáutico. Aluminio aeronáutico. Esta no se consigue, acá viene todo el exterior. Vamos a ir a pintura entonces y ahí también vamos a mostrar otro tren de aterrizaje que está en otra etapa, en ese caso el pintado. Y bueno, hasta acá el programa del día de hoy, que espero como siempre lo hayan disfrutado. Es el primer programa de dos que vamos a realizar con este, con el servicio de mantenimiento de la Fuerza Aérea Uruguaya. El sábado que viene vamos a seguir con más instancias de toda esta recorrida que hicimos. La forma de comunicarse con nosotros, como siempre, es al teléfono 628-3910, nuestro mail aerotv@dinet.com.
www.radiotelevisionnacional.com.uy. La cita obligada, como siempre, desde hace más de 2 años, acá en Televisión Nacional, a las 10 de la mañana. ¿Con qué? Con AeroTV, el programa uruguayo de la aeronáutica. ¡Chau! AeroTV es una presentación de Aeropuerto Internacional de Carrasco.